Se cumplen 45 años desde aquel 20 de julio del año 1976, lo que conocemos como la noche del apagón. Durante una semana desaparecieron 400 personas en el entorno, entre los trabajadores de esa empresa, y 33 de esas personas continúan desaparecidas. Nos vamos a quedar con este tema y vamos a compartir un audio del fiscal Javier De Luca. Primero vamos a compartir la crónica, perfecto. Compartimos la crónica y después nos vamos a quedar con el audio del fiscal De Luca, la crónica de lo que ocurrió hace 45 años en Jujuy. Fuimos objeto de castigos, de cosas que realmente inhumanas, que éramos, que uno no, capaz que uno se pone a contar y no cree que puedan existir, no existe ese tipo de tortura y cosas que nos hicieron. Hace 45 años, la dictadura cívico-militar provocaba un apagón en Libertador General San Martín, en Jujuy, para que la oscuridad le permita a los genocidas desaparecer, torturar y robar a 400 víctimas indefensas por solo oponerse al terror que se ejercía desde el Estado con la complicidad de algunos empresarios. Durante una semana se cortaba la luz por la noche, a excepción del ingenio Ledesma. El hecho pasó a formar parte de un capítulo más del genocidio que queda en la memoria como la noche del apagón. De los 400 secuestrados entre el 20 y 27 de julio de 1976, 113 pertenecían al ingenio Ledesma. De ellos, 33 permanecen desaparecidos. Podemos hablar desde, por ejemplo, la existencia de destacamentos de gendarmería y de la policía en el predio perteneciente a la empresa, hasta el traslado de los detenidos en móviles pertenecientes a la empresa. Por estos delitos de lesa humanidad fueron procesados 23 militares, el dueño de la compañía, Carlos Pedro Blaquier, y el exdirectivo Alberto Lemos. Los dos empresarios que fueron acusados de facilitar el apagón y aportar los vehículos utilizados por los represores para los secuestros y desapariciones fueron excluidos de la condena por falta de mérito en 2015. Dos fiscales recurrieron a la Corte Suprema de Justicia, que 6 años después abrió el camino para que vuelvan a sentarse en el banquillo como cómplices del genocidio. 33 personas continúan desaparecidas y nos vamos a quedar ahí en esa falta de mérito que se dictó para quienes están señalados como colaboradores, los empresarios, los titulares en ese momento, Blaquier, Lemos. La Corte Suprema de Justicia lo que hizo fue revocar esa falta de mérito. El fiscal que había solicitado la medida, Javier De Luca, explica la importancia de esa decisión. Lo que se ha logrado, que la Corte falle, en primer lugar porque restablece el principio de igualdad entre las partes, ¿no? Que había sido desequilibrado por la resolución de la Cámara de Casación, que dictó sentencia respecto de una de las partes de una manera totalmente excepcional en relación a como lo hacen todos los demás casos cuando se trata de un procesamiento sin prisión preventiva. Y en cuanto al hecho en sí, desde el punto de vista jurídico, ya no nacional, sino internacional, está en juego la demarcación de los estándares en cuanto a complicidad civil en delitos de lesa humanidad. Este es un tema muy importante desde el punto de vista jurídico, sin perjuicio de la responsabilidad individual que le pueda tocar a cada uno de los imputados.